¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, bienvenidos al canal. Como ya vieron, tenemos aquí en nuestra presencia la edición especial de Rinat con René y Guita. Por ahí se le preparó algo especial. Vamos al intro. Así es, amigos, tenemos una vez más oportunidad de grabar con la marca Rinat. Esta vez nos enviaron estos modelitos de edición especial. Por ahí ya estuvieron viendo en redes sociales, se habló mucho. Por ahí también se estaban ya filtrando algunas fotos antes de su lanzamiento, pero creo que lo bueno es verlos aquí. Por ahí tenemos varios datos importantes, interesantes, pues como ya vieron, aparte de ser una edición especial, viene con empaque. También bastante bueno, bastante distinto a lo que estamos acostumbrados. Creo que esta vez sí la marca hizo algo bastante bueno, sobre todo por la leyenda que es René, la historia que hizo. Ya sabemos muchos con ese escorpión por ahí en Wembley, y creo que lo remarcaron bastante bien la esencia de el buen René en estos dos pares de guantes. Obviamente, solamente cambian en algunas tonalidades de color, y por ahí la palma en el color blanco. Ahorita lo vamos a estar analizando, no se preocupen. Igual vamos a mostrarle un poquito lo que es el empaque, que como les comento es edición especial. En esta caja pues tenemos el logo de René, es su logo oficial. Tenemos también el de Rinat, perdón. Tenemos la firma, aquí está firmado. En la caja es obviamente una firma digital, no está puesta por él. Tenemos la fecha conmemorativa del día en que se realizó el escorpión en Wembley. También tenemos por aquí una frase. Esta es una edición especial y limitada para conmemorar el mítico escorpión de René Higuita. También aquí tenemos 25 años de Wembley. Es el estadio antiguo. Por aquí también está personalizada la caja. Este código es para entrar directamente a la página de Rinat y ver datos históricos también, alguna información exclusiva de lo que fue René, su paso también por la marca y por ahí datos históricos. Ahorita pues vamos a proceder a desempacarlo. Creo que, como les comento, estoy algo emocionado por ver estos modelos. Ya los estuvimos viendo en fotos, pero en persona, créanme que es la primera vez. En cuanto a sensaciones, creo que va a ser de lo mejor. Y pues nada, la edición especial así viene en esta cajita. Ya lo estuvieron viendo también varios en fotos. La cajita pues obviamente está de lujo. Creo que no está de más el detalle, el tener en dónde guardarlos, más allá de quererlos exhibir obviamente por la edición. Un momento histórico, un guante memorable. Bastante buena la frase. Ahorita lo vamos a sacar para mostrarle. En características técnicas cambia poco a comparación de los nuevos modelos. Obviamente este ya es el nuevo egótico de la nueva colección. Ya lo estuvieron viendo también ahí en mi canal, en mi video de la nueva colección. Ya hicimos también prueba en campo. Ahorita vamos a sacar también esta tarjetita. Obviamente vienen con un empaque de plástico. Viene protegido también el guante. Nada más que ahorita se lo quitamos para el video, pero quiero mostrarles 100% la esencia de cómo viene el guante listo. Creo que este es el que gustó por lo sobrio, pero ahorita el otro es el que llamó también más la atención. Tenemos aquí también esta tarjetita. Igual viene una dedicatoria, si no me equivoco. Este par de guantes no solo es una herramienta para proteger el arco, serán tus compañeros de vuelo y atajadas. Esta edición especial del modelo egótico es parte de un gran homenaje y celebración para un gran cancerbero. René Higuita ha ayudado a enaltecer la figura de todos los que amamos esta posición en el mundo y ha construido la historia de la portería a nivel internacional con este certificado de la portería, perdón, con este certificado. Puedes estar seguro de que la pieza forma parte de una producción limitada y tienes un producto Rinat original. Eso creo que es lo más importante. Este es el certificado de autenticidad. Aquí viene el folio. Este es el número 10. Este par blanco es el número 10. Viene tu folio. Igual viene la información para que te vayas a la página y te manda directamente con escaneando el código QR hacia la información de tu guante y datos históricos de Higuita. Creo que esto es bastante importante, el tener
este tipo de certificados, pues es obviamente un plus. Aquí lo vamos a dejar y miren esta belleza de guante. La verdad a mí me agradó más el color negro por cómo resaltan los colores, pero el blanco creo que también es bastante elegante, creo que es la palabra para definirlo. No es un blanco total. Aquí podemos ver tonalidades en perla, no crean que se hizo feo el color. Así es. Y pues nada, repasar quizá algunos datos importantes. La muñequera por ahí tiene el grabado que es del jersey que se utilizó por ahí en Italia 90, que utilizó el arquero. Ahorita en los colores se ve más reflejado aquí en la caja y obviamente en el otro par que ahorita les vamos a mostrar. Látex natural, la única variación que tiene este gótico quizá con el modelo anterior, y igual lo vamos a analizar ya más a detalle en el review general del gótico, pues es las inserciones aquí de látex sintético. Aquí tenemos también el logo oficial de René, su nombre, que es lo que cambia a comparación del otro, del modelo oficial. En vez del 1 tiene el logo. Estos detalles son los que hacen la diferencia. Wembley, 25 años. Ahí dejen nada más que enfoque. Esto es bastante elegante. Tenemos la firma digital en la palma, que creo que es también de lo mejor, de lo más a resaltar. Aquí tenemos también, como les comento, el código QR para que vayan directamente hacia los datos del modelo. Y también trae la leyenda: este par de guantes no es solo una herramienta para proteger el arco, sino serán tus compañeros de vuelos y atajadas. Esta edición especial del modelo gótico es parte de un gran homenaje para un gran cancerbero. Creo que esto es un gran detalle que le agregan al guante. Esto está bastante bueno. También aquí trae la fecha del día mítico del escorpión de Wembley. Por aquí les vamos a dejar obviamente el videito para que los que no estén enterados lo que hizo la leyenda y lo que lo hizo leyenda. Este modelito, a variación del otro, solamente trae la palma Omega Extreme, que creo también está mejorada, se siente un poquito más suave, se ve inclusive un poquito más gruesa, que creo va a ayudar bastante. Obviamente, creo que si llegáramos a tener una edición especial de este calibre, no creo que la lleguemos a usar muchas veces o quizá prácticamente no la lleguemos a usar, pero pues no está de más hablar también de características técnicas. Yo en lo personal no la utilizaría, quizá la dejaría por ahí guardada y no sé, la verdad. Ahorita les vamos a mostrar el otro color, vamos a guardar este. Prácticamente este video no lo quiero hacer con cortes para que estén ustedes al pendiente de lo que son los guantes en general, lo que es la esencia de destapar un guante de este tipo, ya que unboxing creo de Rinat no habíamos tenido. Y aquí está, creo que este sí de plano es mi favorito. Se la voló Rinat con este modelo. Como les comento, ustedes ya lo habían visto, varios de ustedes. Aquí también trae adentro su certificado. Ese es el número 9. Vamos a guardarlo por aquí. Dejamos este parecito aquí afuera de fondo. Y pues nada, creo que es de lo más espectacular. En cuanto a colores, obviamente el negro, los colores hacen que resalte más con este fondo negro. Aquí tenemos la muñequera, lo que les comentaba del jersey que utilizó por ahí en Italia. Esto creo es un gran gesto por parte de la marca hacia el jugador. Es un detalle bastante bueno. En cuanto a cuestión conmemorativa de datos, viene el igual, el logo, el nombre de René, sustituyendo el uno clásico. Aquí tenemos la fecha. Aquí tenemos Wembley 25 años. Y lo que lo hace distinto, obviamente, aparte de los colores, pues es también la palma. Esta palma no se había anunciado. Esta palma no se ha sacado en algún otro modelo. Es la primera vez que la vemos aquí. Y pues la llaman Supernova Grip. Yo ya la estuve viendo en eso sola, el puro látex. Creo también Rinat subió un videíto por ahí donde ponen el balón y se levanta. Es de las palmas, creo, con más agarre en general. Ahorita en el mercado va a estar sonando bastante fuerte, obviamente con Rinat.
este tipo de formulación. Bastante grip, inclusive desde que lo sacas del empaque, aquí se siente también. Necesitan también tocarla para sentirla. Y creo que también en cuanto a duración ya va a mejorar bastante. Ahorita nos vamos a poner. Este es un talla 9. Yo creo que me voy a quedar, o voy a hacer por comprarme este talla en este modelito en color negro. Como les comento, este es el que más me agradó. El blanco, pues obviamente. Es bastante elegante, pero creo que estos colores resaltan mejor. Eso ya es opinión personal. No sé ustedes cuáles se vayan a hacer. Ya está la preventa por ahí en la página oficial de Rinat. Ya hay preventa. Aquí les dejo el precio. Está, si no me equivoco, en $1,499 para que hagan su preventa y les llegue este modelito. O también pueden esperarse a que salga a la venta en Uno Keeper. Por ahí tenemos código de descuento. Código de descuento DDA. Aquí se los vamos a dejar en pantalla para que nos estén ahí apoyando y yo apoyarlos también con un descuentito para este y toda la colección de Rinat 2020-2021. Para que se hagan también de un descuentito y les llegue hasta su casa. Y pues nada, amigos, creo que estuvo bastante bueno este unboxing. Muchas gracias a la marca Rinat por hacernos llegar estos parecitos. La verdad, como les comento, es algo nuevo el hacer un unboxing de un guante edición limitada. Y pues nada, creo que les va a ayudar bastante a ustedes. Muchas gracias por el apoyo que le están dando al canal, el apoyo que le están dando también al videito de la nueva colección. Qué bueno que les agradó. Vamos a tratar de tener toda la nueva colección, todos los reviews aquí para que conozcan lo nuevo. Y pues lo que ya se está modificando también lo están checando. Como les comento, este va a ser el nuevo egótico. Obviamente con algunas variaciones que ya estaremos viendo puntualmente en sus reviews. Ya tenemos el egótico también. Ese ya está listo el videito. Nada más que nos den luz verde para empezar a lanzarlos. Pero nada, muchísimas gracias. Les dejamos unas tomas al último de lo que es el guante con su empaquetado. Muchísimas gracias. Suscríbanse. Regálenos un like, que es bastante importante. Déjenos su comentario aquí abajo si ya se encargaron estas bellezas de colección. Y si no, pues aún hay pares. Muchísimas gracias, amigos. Nos vemos en el próximo video. Bye.